Esta imagen que se produjo hace 2 años con 80.000 leoneses en la calle reclamando futuro para León podría repetirse a corto plazo. Sindicatos y empresarios trabajan en una nueva marcha, incluso en llevar la protesta a un conflicto máximo como una huelga general. Dicen que 2 años después León mantiene su pérdida demográfica, la mesa por León que tenía que haberse reunido en enero no lo hizo y además es inoperante. Y las elecciones autonómicas del pasado domingo no proponen un escenario alentador para la provincia. Buenas tardes, ¿qué tal? Precisamente el sindicato UGT organizará las terceras jornadas sobre inclusión real que regresan bajo el título Rompiendo Cadenas. Serán el viernes y el sábado en Espacio Vías y se hablará también de la educación emocional de los niños de 0 a 3 años hasta la importancia del deporte para los alumnos con necesidades especiales, pasando también por la necesidad de una figura de la enfermera escolar. Las jornadas regresarán de forma presencial. Y San Andrés del Rabanedo copia la fórmula de los huertos urbanos que desde hace años se realizan en León Capital. Serán una treintena de huertos urbanos en el barrio de Pinilla. Con este acuerdo firmado hoy, el consistorio de la capital cede una parcela y el del Alfoz aportará 25.000 euros. Con 50 metros cuadrados cada uno, los vecinos de San Andrés podrán cultivar su propio huerto urbano en una parcela de 3.500. Y la pandemia registra hoy un fallecido a causa del virus y en cuanto a los contagios disminuyen. Hoy son 229 positivos más, lejos ya de los casi 400 que había hace una semana y de los 600 de hace dos. En los hospitales, 16 pacientes que han superado la enfermedad han recibido el alta en estas últimas 24 horas. Y en el terreno deportivo, el presidente de la DEMAR, Cayetano Franco, reafirma su confianza en Manolo Cadenas para sacar al equipo de la delicada situación en la tabla. Ha recalcado a la 8 que no han llegado refuerzos porque no había jugadores accesibles que mejorarán a la actual plantilla y mantiene su ronda de contactos con los miembros del plantel para tratar de reconducir la situación. El sábado será una primera final ante Puente Genil. Y en cuanto al tiempo, de cara a mañana los termómetros llegarán a alcanzar hasta los 18 grados, pero ojo porque el fin de semana llegará un nuevo frente que va a bajar también, hará descender las temperaturas e incluso bajará la cota de nieve a los 700 metros. De momento, en las próximas horas, nubosidad baja y las temperaturas en ascenso. Las heladas serán débiles en zonas de montaña y los vientos del oeste tendiendo a variables que soplarán flojos. Es miércoles, es 16 de febrero, fue una de las últimas ferias que pudieron celebrarse en 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia. Así que tras un 2021 en blanco, Valencia de Don Juan va a celebrar desde mañana y con más ganas que nunca su Feria de Febrero, una edición 101 que se extenderá hasta el domingo en la ciudad collantina que albergará la mayor feria agraria de León. Serán 140 stands de tractores, aperos, semillas o riegos, pero también habrá presencia de sectores como el inmobiliario, el hostelero o el agroalimentario, también el del ocio, tanto en el complejo de la isla junto al río como en la Plaza Mayor. Se espera que pasen por la feria en torno a 30.000 visitantes que tendrán como aliciente también otras actividades. Nos escucha ya el alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Pablo Regadera. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Marica. Bueno, Valencia de Don Juan necesitaba por fin poder organizar esta Feria de Febrero que regresa, pero también el sector agrario y el ganadero que también ha sufrido lo suyo durante esta crisis. Evidentemente, esta era una fecha que era necesario que llegara para todos, volver un poquito a la normalidad tan ansiada por todos. Evidentemente, el sector agroganadero ha sido uno de los damnificados también durante todo este tiempo y deseando que comience esta edición número 101 en la que volvamos a poder reencontrarnos, a compartir y a ver todas las novedades en un sector tan importante para nuestra comarca. En cifras de stands presentes se acercan ustedes a los de la última edición, que además fue la del centenario. ¿Qué supone económicamente esta feria para su municipio? Pues efectivamente hemos alcanzado una cifra de stands nada desdeñable, teniendo en cuenta todavía el momento en que nos encontramos, dando la COVID, la sexta ola, los últimos coletazos todavía, con lo cual desde aquí agradecer mi agradecimiento especial a todos los expositores que han decidido lanzarse y han decidido acudir a nuestra feria.
La feria para Valencia Don Juan desde hace tantísimos años es un revulsivo muy importante para la economía de nuestra localidad y más aún desde que tomé posesión en el año 2019 con la firme intención de subir la feria al pueblo, duplicar los espacios expositivos con el fin de que todos los negocios, el comercio y la hostelería de nuestra localidad pues sea partícipe también, como digo, pues un hito importante en el calendario de actividades de Valencia Don Juan. Imagino que entre sus preocupaciones como alcalde está que esos 30.000 visitantes que ustedes calculan que podrían acercarse estos días, que tengan la sensación de que es una feria segura, que no haya problemas, sobre todo con aglomeraciones. Cuando ya no es obligatoria la mascarilla en la calle, ¿van a tomar alguna precaución o vigilancia? Mira, afortunadamente la feria se extiende en diversos espacios expositivos a lo largo de todo el pueblo. Tenemos en el complejo La Isla, que es un amplio espacio con una superficie de metros cuadrados nada desdeñable. Tenemos en la otra zona expositiva en la Plaza Mayor y luego exposiciones de tractores antiguos y el concurso exposición de burros de la raza zamorano-leonesa que se realizará en el entorno del castillo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que efectivamente todos esos visitantes que esperamos y deseamos, si el tiempo climatológicamente nos acompaña también, pues estarán divididos en diferentes zonas, con lo cual no esperamos unas grandes aglomeraciones. Evidentemente, en esta situación, lo que tenemos que pedir a todos los visitantes, a todos los ciudadanos de Valencia de Don Juan, lógicamente, es la responsabilidad individual. No es necesario, evidentemente, portar, tener puesta la mascarilla, pero si se prevé alguna, si se ve alguna aglomeración, pues yo creo que todos debemos participar y todos debemos ser conscientes y simplemente ponerla. No va más allá, no debemos, yo creo, tener mayor problema que ese. Pues un llamamiento a la responsabilidad individual, Juan Pablo Regadera, alcalde de Valencia de Don Juan. Esperemos que sea todo un éxito esta feria de febrero, la 101 ya en Valencia de Don Juan. Gracias por estar en este informativo en directo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y continúa sin despejarse las dudas de qué color o colores van a tener el futuro gobierno en Castilla y León tras las elecciones del domingo. El PP prefiere gobernar en solitario. A la UPL le ha dicho que hablará con ellos, pero que no negociará, aunque ayer descartaba acercamientos con los leonesistas, con Soria ya y con Por Ávila. Luis Mariano Santos dice que parece que estuviera preparando el terreno para justificar nuevas elecciones, una táctica que considera descabellada a estas alturas. Y eso que puede llegar a pasar y que puede estar dentro del escenario se entendería sobre todo si estuviéramos hablando de los últimos plazos, pero si en 3 días el señor Mañueco ha sido capaz de dinamitar absolutamente puentes con todas las fuerzas políticas que han salido o que han tenido representación en las Cortes de Castilla y León, lo único que podemos decir es que es de una torpeza política inusual y que realmente define un poco al personaje, ¿no? El resultado de esas elecciones y la incertidumbre por el gobierno no está apaciguando en León los ánimos y el hartazgo de muchos sectores con la situación de la provincia. Los sindicatos ya advierten que a corto plazo podría repetirse esta imagen que van a ver. Ocurrió hace 2 años, fue el 16 de febrero de 2020, cuando 80.000 leoneses salieron a la calle reclamando futuro para León. Los sindicatos trabajan ahora en una nueva marcha a la que se sumaría también la patronal empresarial, la FELE. No descartan incluso llevar la protesta a un conflicto máximo como una huelga general. Dicen que 2 años después León mantiene su pérdida demográfica y las elecciones autonómicas del domingo no proponen un escenario alentador para la provincia. La mesa por León es otro de esos asuntos que escuece. Tenía que haberse reunido en enero, no lo hizo por la situación preelectoral. Hoy la delegada del gobierno en Castilla y León ha asegurado que se reunirá en breve, pero sigue sin haber una fecha fijada para ese encuentro. De manera interna hemos seguido trabajando, hemos seguido desarrollando todos los proyectos que están puestos en marcha y lo mismo ocurre con la mesa por León. Saben que el compromiso era reunirla a comienzos de año, que no ha sido posible por el proceso electoral que hemos vivido, pero desde luego que se retoma toda la agenda pública porque la privada en ningún momento se ha paralizado.
Y mientras llegan o no esas movilizaciones a la calle, los sindicatos siguen con su actividad. UGT organiza las terceras jornadas por la inclusión bajo el título Rompiendo Cadenas. Se trata de dos jornadas de divulgación en las que pretenden reivindicar la inclusión real y de forma transversal, desde la educación emocional de los niños de 0 a 3 años hasta la importancia del deporte para los alumnos con necesidades especiales, pasando también por la necesidad de la figura de la enfermera escolar. Esos van a ser algunos de los temas que se van a tratar el viernes y el sábado en Espacio Vías. Unas jornadas abiertas al público que retoman además la presencialidad tras el parón del año pasado, en el que de forma online participaron más de 200 personas. Uno de sus objetivos es personalizar las experiencias de inclusión. El método Pellitero, que es un por ejemplo, el Club Pan de Trave va a hablar de cómo ellos colaboran a la hora de formar a familiares, etcétera, o amigos que quieren llevar a gente con ciertas capacidades diferentes, hacer una ruta de senderismo. Nos van a explicar un poco, van a poner en conocimiento de la sociedad cosas que igual desconocemos porque no estamos involucrados en el día a día en todas estas materias. Más cosas, los vecinos de San Andrés del Rabanedo van a contar a partir de ahora con una treintena de huertos urbanos en el barrio de Pinillas, una iniciativa que se lleva a cabo tras la firma de un convenio entre los ayuntamientos de San Andrés y de León Capital. El consistorio de León cede una parcela y el Alfoz aportará 25.000 euros. Book Design León te avanza la noticia del día. Con 50 metros cuadrados cada uno, los vecinos de San Andrés podrán cultivar su propio huerto urbano en una parcela de 3.500 metros cedida por el Ayuntamiento de León. La iniciativa pretende emular a los 170 espacios que ya existen en la Candamia, unos huertos que sirven para mucho más que cultivar. Como administraciones tenemos que dar las posibilidades y las herramientas para facilitar su bienestar y también su propia actividad, ¿no? Porque estos huertos urbanos, evidentemente, aparte de prestar un servicio, también tienen otras connotaciones de otro tipo, ¿no? De tipo sociológico, de tipo de integración, de otras muchas cuestiones que son importantes, evidentemente, para la ciudadanía. Mediante el convenio de colaboración que ya han firmado ambos ayuntamientos, se pone en marcha la obra que acometerá el de San Andrés, donde tendrá que solicitarse el uso de los huertos. Nosotros vamos a hacer la inversión, estamos hablando de 25.000 euros de inversión para poner en funcionamiento estos huertos urbanos. Como bien decía el alcalde, 33 huertos urbanos con una parcela total de 3.500 metros... El mantenimiento al estilo de lo que se está haciendo en la Candamia va a correr a cargo del Ayuntamiento de León, con lo cual un poco lo que viene a significar es continuar con el proyecto que ya se inició en la Candamia y que tan buenos resultados ha dado desde su comienzo. Ambos alcaldes han destacado la buena sintonía entre ayuntamientos que permite realizar proyectos que benefician sobre todo a los habitantes de las zonas limítrofes. Pendientes precisamente van a estar los vecinos de San Andrés de la reunión que hoy mantiene su alcaldesa Camino Cabañas con la ministra de Transporte Raquel Sánchez. Va a ser esta tarde y en ese encuentro van a solicitar que se contemple el estudio de viabilidad para soterrar las vías, el ansiado soterramiento, utilizando los fondos europeos una vez que se resuelvan las cuestiones administrativas de los planes generales de ordenación urbana de los municipios de León y de San Andrés. Es el momento idóneo para plantear un proyecto de viabilidad que recoja ambas cuestiones y que permita poner sobre la mesa la necesidad de abordar el soterramiento. Si no es en el proyecto original, porque somos conscientes que 115 millones, que supondría más o menos a día de hoy la inversión actual del soterramiento, sí. Y buenas noticias porque la pandemia remite cada vez a un ritmo más rápido, aunque hoy hay que lamentar un fallecido por COVID. Los contagios han disminuido a 229 en estas últimas 24 horas, lejos de los casi 400 que había hace una semana y de los casi 600 de hace 15 días. La incidencia sigue bajando también y los brotes son ahora mismo 4 con 29 casos vinculados, también la ocupación hospitalaria. Hoy de nuevo se han firmado 16 altas hospitalarias en la provincia.
y una treintena de leoneses se concentraron en la Plaza de Botines para denunciar que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no es suficiente, ya que sigue amordazando la protesta pacífica. Así lo explicaban desde Amnistía Internacional, que junto con UGT, Comisiones Obreras y Greenpeace convocaban la manifestación. Aseguran que la propuesta de reforma de la llamada Ley Mordaza no reduce los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias. Asimismo, no aprovecha esta reforma para prohibir las devoluciones en caliente, puede ser, ¿no? Y se limita a derivar esta cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería. Entonces, bueno, pues hay muchas razones por las que realmente esta propuesta no modifica realmente desde el punto de vista de los derechos humanos las cuestiones. Y León cuenta ya con 5 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Iberdrola ha instalado 2 de recarga rápida en la estación de servicio Valcarce, Villaquilambre, y otros 3 en la de Avia, Castillo el Burgo. 2 de recarga rápida y 1 de recarga semirápida. Estas infraestructuras suman 200 kilovatios y permiten la recarga simultánea de 5 vehículos en un tiempo estimado de 30 minutos. La compañía avanza así en su plan de despliegue de infraestructuras de movilidad sostenible en la comunidad, donde ya tiene más de 100 puntos de recarga. Este miércoles nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Un nuevo paso para desarrollar la línea de alta velocidad entre León y Asturias. Adif ha licitado los trabajos de tratamiento de carril en el tramo La Robla-Pola de Lena, con un presupuesto de algo más de 500.000 de euros. Este tratamiento permite obtener la geometría de la vía para una rodadura óptima y se realiza una vez finalizadas las operaciones de montaje. De esta forma se aumenta la fiabilidad de las vías en la variante de Pajares. Los hoteles aún no han conseguido recuperar un 30% de su facturación con respecto a la etapa pre-COVID. En el caso de León, ha reducido su ocupación un 17%, aunque la rentabilidad cae por debajo del 13%. Las pequeñas ciudades fueron las que menos sufrieron durante la pandemia los daños de cierres y restricciones, aunque también influye el hecho de que su capacidad de alojamientos es más limitada. La compraventa de vivienda subió un 24% el año pasado en León y llega a la cifra más alta desde 2010, con casi 4.000 transacciones en la provincia, casi 700 más que en 2019, sin restricciones por la pandemia. Quedan lejos, eso sí, las casi 8.000 operaciones realizadas en 2007 en plena burbuja inmobiliaria y antes de la crisis económica. Donde más se ha notado la subida ha sido en inmuebles nuevos, un 34,5% más que en 2020. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en la Avenida Europa, de 5 y media a 6 y cuarto en el Paseo de Salamanca, de 8 menos cuarto a 8 y media en la calle Orozco y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en San Juan de Sahagún. El Ademar sigue confiando en Manolo Cadenas para reflotar y sacar al Ademar de la situación delicada al borde del descenso. Enseguida, el deporte. BioLeón te avanza los deportes. La directiva de la Ademar reafirma su total apoyo a Manolo Cadenas para reconducir la delicada situación del equipo, para escapar de la zona de descenso. Son días de contactos con grupos de jugadores para convencerles de que pueden cambiar la dinámica en un equipo al que le está pesando la acumulación de malos resultados. Apoyo claro a Manolo Cadenas en la delicada situación de la Ademar en la pelea por evitar el descenso. No se ha contemplado un relevo en el banquillo. De momento no hemos pensado para nada en cambio de entrenador porque creemos que Manolo es un profesional y será capaz de llevar esto a buen puerto. Seguimos teniendo plena confianza en el entrenador, porque el entrenador es el que ha hecho la plantilla. Creemos que tenemos una buena plantilla. Es verdad que no están saliendo las cosas, pero bueno, seguimos teniendo toda confianza en el entrenador y en los jugadores. La presión pesa en jugadores jóvenes y sin experiencia en la Liga Española. Son días de contactos para tratar de reconducir la situación. Gente joven, de ligas muy diferentes a la Sobal. Y bueno, hemos visto que quizás sí necesitará un poco más
arropamiento, un poco más de estar con ellos. Yo la semana pasada he comido con todos en días distintos, con 3-4 a la vez, pues para conocer un poco directamente sus impresiones y para animarles, para decirles que jueguen con tranquilidad, que sin miedo, que saben hacerlo bien. En la falta de refuerzos, el presidente de Marista reconoce que no apareció en el mercado ningún jugador que mejorara la actual plantilla. No hubo ningún jugador que realmente, que pudiéramos traer, evidentemente, que realmente mejorara lo que teníamos, según el criterio del entrenador, que al final es el que va a tener que batallar con los jugadores. De momento, el equipo prepara ya otra final para tratar de no descolgarse este sábado en el Palacio ante Puente Genil. Y hablamos de la marcha nórdica, que cuenta cada vez con más practicantes en la provincia y con un club en León desde 2019. Es una gran alternativa a las carreras con estas caminatas con bastones que van a convertir a Sariegos el mes que viene en capital española de esta disciplina. Por primera vez se va a desarrollar el 6 de marzo una prueba puntuable para la Copa de España con un recorrido de 12 kilómetros con 4 vueltas a un circuito cerrado y participantes de todo el país en un trazado de tierra, césped y asfalto. Además habrá una modalidad infantil y otra para andarines y se espera llegar al cupo de 300 inscritos. En la jornada previa, la mujer y el deporte serán protagonistas de una mesa redonda en Sariegos. Uno de los grandes alicientes de la marcha nórdica es su accesibilidad a todo tipo de edades, desde los 6 años a más de 70. Es un reto importante, esperemos que sea el comienzo de una explosión de la afición de la marcha nórdica León, que ya está explosionando, pero esperamos que esta carrera del detonante definitivo hacia ello. El recorrido es de tierra compacta, campo a través y también tenemos asfalto. Entonces, para los marchadores va a ser un recorrido abierto y de distintas texturas. Mañana jueves la situación meteorológica estará marcada por cielos con nubosidad baja, con probables brumas y bancos de niebla a primeras horas y tendiendo a cielos menos nubosos o despejados de cara a la tarde. Puede haber también algún intervalo nuboso al principio en el noroeste con algún chubasco ocasional y en cuanto a las temperaturas siguen en ascenso, salvo las mínimas en la montaña que van a bajar ligeramente. Se van a quedar esas mínimas en un grado, las máximas rozarán los 18. Las heladas serán débiles en zonas de montaña y los vientos del oeste tendiendo a variables soplarán flojos. El Festival del Botillo de Bembibre llega el 19 de marzo a sus 49 ediciones. Hoy se ha conocido a su mantenedor, será el presentador de televisión Luis Larrodera. Además va a actuar en la gala la cantante Pastora Soler. Las entradas salen a la venta este lunes a un precio de 37 euros. El periodista y presentador de televisión Luis Larrodera será el mantenedor de la edición número 49 del Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre. Ha sido no casualidad, pero sí que teníamos un contacto que conocía a Luis y le llamó para preguntarle y a la primera, sin dudarlo, no se lo tuvo ni que pensar, dijo que encantadísimo y que venía para acá. Pastora Soler cerrará el acto previo a la gran cena para la que se pondrán a la venta 1.500 entradas, 1.000 online y 500 presenciales. Requisito para asistir, certificado de vacunación. Se solicitará el día que se recojan las entradas. La persona que venga tendrá que traer una fotocopia del DNI y una copia del certificado COVID de cada persona que vaya en la mesa. El festival estará dedicado en esta edición al taller de costura municipal que protagonizará varias de las actividades de la Semana Cultural. También está programado el concurso de pinchos y la feria agroalimentaria que tiene ya comprometidos 30 stands. Pues con esa cita de exaltación del Botillo en Bembibre nos vamos. Ya saben, continúa toda la información ahora en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde esta mañana.